Bienvenidas a un nuevo programa de Fiancé. Y hoy quiero darles un beso a todas aquellas familias que se han juntado a festejar la Navidad. Yo desde acá les quiero mandar un saludo muy grande a todos. Y bueno, que se acerquen mis novias, porque acá vamos a seguir con esta media hora de Fiancé dedicada especialmente para ustedes. Quiero contarte que hoy me puse un vestido. Nos vamos ya mismo a ver este backstage increíble que se hizo con la diseñadora Lili Naya. Ella es diseñadora de alta costura. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias por estar acá con nosotros y gracias por vestirme. Tengo un vestido divino hecho por vos. ¿Te gustó? Muy lindo. Bueno, con los colores de la temporada, mucho negro, mucho rosa y bueno, todos los pasteles que se ven ahora para todo el verano 011. Sí, se viene un montón el rosa. Estuve viendo en los últimos desfiles de la temporada, se viene el rosa, el fucsia, el turquesa, mucho color, mucho. Junto con el negro. Junto con el negro, exactamente, equilibrándolos. Y bueno, así se logra un equipete como el que te hice. Sí, está divino. Aparte no me lo probaste ni nada y me quedó brutal. No, solo con 90, 60, 90 que me dijeron. No, no soy perfecta. Así quedó, así quedó. Bueno, y aparte, ¿en qué te inspirás para hacer estas cosas tan lindas? Y te dedicas mucho a corset. Hacemos corsetería, o sea, el fuerte es la alta costura. Y bueno, hacemos novias, 15 años, para la mamá de los bar mitzvahs, pero madrinas, egresadas. Y esto es perfectamente lo que tenés puesto para la hermana de una novia que va al evento, o bien para una egresada, o para la hermana de una nena de 15, para ir a la fiesta. Luego trabajamos mucho lo que es corsetería a la vieja usanza, con muchas entretelas, mucho envallenado, donde así logramos embelecer a la mujer, ceñirla y hacer eso que a todas nos fascina, ajustarnos. Me encanta realzar la figura de la mujer. Me encanta realzarla, me encanta sacar lo más lindo de cada mujer, desde cuando alguien tiene lindos hombros o lindas piernas, bueno, allí ponemos la energía en un buen tajo o en un buen escote, en fin. Lo importante es que la mujer, sea el evento que sea, esa noche sea única e irrepetible. Para lograr esto, hacemos entrevistas personalizadas donde se plasman primero en un boceto y luego se hacen realidad. Trabajamos con un equipo de artesanos con técnicas en bordados, con técnicas, sí, con mucha artesanía. Se nota, te digo, yo este vestido cuando lo vi dije, qué bueno para una nena de 15, que cumple 15 años, o para una amiga de la novia que se lo puede poner. Y también, como es corset, se puede cambiar la falda. Se puede poner una falda larga, se puede poner una falda corta. La falda negra se transforma en madrina, que muchas madrinas son las fanáticas de ser ceñidas, de ajustarse, y bueno, y así lograr las mejores formas y rinconcitos de los cuerpos de cada mujer. ¿Cuánto tardás en hacer un vestido? Por ejemplo, una novia desesperada que se está por casar, o una madrina que no tiene vestido, ¿puede ir ahora a consultarte? Sí, obviamente. El equipo que tenemos es amplio, estamos full time para trabajar para cada mujer. Y bueno, eso sí, cuando me exigen un vestido con mucha pedrería, que la novia viene a buscar en mí la pedrería, también hacemos cosas más clásicas, obviamente. Pero cuando vienen en mí en busca de pedrería, demanda más tiempo. Los vestidos que acabo de presentar son muy elaborados. Esos vestidos llevan 2 meses de elaboración. Y bueno,
tienen que venir, son novias que vienen con 6-7 meses de anticipación. ¿Eso es lo que se requiere para una novia, Lili? Exactamente. Mientras hacemos la entrevista, nos conocemos, me cuenta cuál es su anhelo, cómo es el tipo de boda, si es de día, si es de noche, si es en un country, porque todo tiene que ver con todo. Y el diseñador tiene que trabajar para eso. Tenemos un nuevo atelier, nos acabamos de mudar en Rodríguez Peñas, 2024, sexto 12. Y el teléfono, hay que solicitar entrevistas porque repito que... Se aparece acá en pantalla para todas las chicas, hay que tomen nota. 481-28-202. Y bueno, los voy a estar esperando en mi rinconcito mágico, cálido y glamuroso. Para todas las mujeres. Muchísimas gracias, Lili, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Muy amable.